Vale. En primer lugar, welcome to Malaga, and it's so nice to meet you. Hey, thanks for having me. First of all, I want to know how was Afghanistan between 1991 and 2011? What was the situation over there at that point? Yeah, so when we think about modern Afghan history, the normal starting date for that is 1978. Leadership and with a communist regime. Afghanistan is a religious country, and the idea is repulsive to most of the country. The army began to desert en masse. There was huge resistance throughout the countryside. The communist regime responded in the most brutal ways imaginable. And in response, the resistance intensified to the point where the communist regime started begging the Soviets to intervene on their behalf. That began 9 of the most brutal and horrific years of Afghan history during the Soviet occupation, when the Afghan people were. Sangrientos de la historia de Afganistán. Entró el ejército soviético, el ejército comunista en Afganistán y la resistencia era en aquel momento muy dispersa y desorganizada. La mayor parte eran líderes tribales, pero muy reducidos, que simplemente querían resistir en sus ciudades nativas. Y simplemente eran facciones individuales. Los soviets al final entraron en 1979 y desolaron todo. Empezaron a luchar contra todos los grupos y al final los diferentes grupos también empezaron a luchar entre sí. Y de hecho, sobrevivieron más que el propio régimen comunista soviético en China, porque en 1992, al final, todas las facciones seguían luchando contra sí cada vez a un nivel mayor y echaron a los soviéticos. Pero la población seguía inmersa en una guerra civil. En 1994 empezó el régimen talibán, que conquistó bastante terreno en la parte sur del país. Y se les distinguía del resto de facciones por el nivel de brutalidad y de fundamentalismo que aplicaban, de su misoginia, su nacionalismo, su xenofobia, sobre todo contra los pastunes, que son el grupo étnico mayor, más superior en Afganistán y que eran los líderes en 200 años, los 200 años anteriores. Había mucha lucha étnica, todos querían expulsar al resto de etnias. Y bueno, al final los talibanes hicieron con el control de todo el país, sometieron a las mujeres y aplicaron a la fuerza esa ideología que tenía. Se mató a decenas de miles de personas y finalmente, cuando un poco acabaron los conflictos armados, seguía habiendo en los años 90 bastante resistencia. Empezaron a salir grandes hordas de refugiados que huían de la conquista talibán. Y dentro de esas hordas de refugiados estaba el fundador de Code to Ethics, que nació en Irán en un campo de refugiados, con la idea de hacer algo por Afganistán. Durante los 5 años de control talibán de Afganistán, se prohibió la música, se prohibía que las mujeres aparecieran en sitios públicos, que asistieran al colegio. Bien, ¿y cuál es la situación actual en materia de educación para las mujeres? ¿Qué opciones tienen allí las mujeres? En los últimos 17 años nos hemos centrado sobre todo en la parte negativa de Afganistán
Y también, aunque no quiero hacer de menos los desafíos que aún tiene la gente, tenemos que recordar que bueno, sí que es verdad que en los años 2000 la presencia de las mujeres en escuelas en Afganistán era cero y ahora estamos en un estamos en un 60% y también en los últimos años se ha triplicado. Así que, aunque hay muchas cosas que van muy mal, todavía hay cosas que se pueden hacer. Y que hemos visto bastantes mejoras desde 2001. Han sido significativas. Y en esa situación, parece que empoderar a las mujeres en Afganistán es algo muy difícil. Dinos qué haces y cómo lo haces y cómo utilizas Code to Inspire. Sí, la idea de Code to Inspire es dar a las mujeres afganas las habilidades que necesitan para competir en el mercado laboral online en Afganistán. Hay muchos problemas institucionales y, sobre todo, para las mujeres, problemas culturales que tienen que superar. Parece que el lugar de las mujeres definitivamente no está en el mercado laboral. Mucha gente tiene todavía esa idea, así que nosotros les damos el poder, la habilidad de que puedan ganar dinero para sí mismas y que puedan construir una economía por sí mismas y puedan ir superando los retos y las ideas preconcebidas que hay en todo el país. ¿Y cómo te comunicas con ellas? ¿Cómo les dices que Code to Inspire es quizá la una solución que tienen? Bueno, pues en realidad es todo es gracias al fundador, porque cuando volvió, cuando entró en Afganistán, fue a la universidad y, de hecho, se ha convertido en una de las primeras ingenieras del país. Tuvo que luchar contra bastante discriminación y, además, cuando se convirtió en profesora, porque al cabo de un tiempo se convirtió en profesora, la fundadora, tuvo que hacer frente también a que, por ejemplo, muchos alumnos no quisieran ir a sus clases. Y, bueno, como es mujer, puede hablar el mismo lenguaje que las mujeres, puede hablar con las chicas, las alumnas, las estudiantes. Su nombre es Fereste Foro, que no lo he dicho hasta ahora. ¿Y qué tipo de código programan? ¿Juegos? ¿Qué más programan? Sí. Hacemos diseño web, tipos de scripts sencillos para los niveles más bajos, pero luego tenemos también a nivel universitario, que ya hay programación avanzada, juegos, aplicaciones, diseño gráfico, que hacemos en ambos niveles y que encaja muy bien con el diseño web. Y luego también, aparte de todo eso, también hacemos desarrollo profesional, de forma que damos esas habilidades también a otros alumnos para que sepan aplicarlos y para que puedan ayudarles en su desarrollo profesional en otros ámbitos de actuación. Y tienes varios proyectos aparte, ¿no? Tenéis varios proyectos. Y en esos proyectos, ¿cómo entran las mujeres y qué hacen? Una de las grandes iniciativas también ha nacido entre nuestras alumnas. Han tomado la iniciativa por sí mismas de plantar cara a muchos de los problemas que hay en su país. Entonces, por ejemplo, hay muchos problemas, por ejemplo, con el
con el ejército, por ejemplo, con el tráfico de opio. Y, por ejemplo, se ha creado un juego con un superhéroe que es el personaje principal y que un poco anima a las mujeres. Y un poco con eso pues pueden compartir con otras mujeres afganas para la próxima generación. Y uno de los grandes logros es precisamente también otro juego en el que hay una pandilla que intenta ir en contra de las ideas preconcebidas. Y que trata de un poco hablar de la belleza del país, del patrimonio. Se ha hecho bastante popular. Y el Ministerio de Turismo afgano, de hecho, está intentando que esa aplicación, ese juego, también sea cada vez más conocida. ¿Cuántas niñas y cuántas mujeres? 75 alumnas tenemos en total, pero es un número que va creciendo. Empezó en 2015, es un curso de 2 años, así que se han graduado en 2017, pero seguimos teniendo cada vez más matriculaciones cada año. Cuando acabas entonces la escuela de programación y te gradúas, ¿hay otra institución superior para hacer otro posgrado, para seguir ampliando conocimientos? Sí, antes estaba hablando de desarrollo profesional, que para nosotros también es muy importante para que esas habilidades no se queden en eso, sino que se siga ampliando el talento. Así que sí, seguimos en contacto cuando se gradúan para que sigan teniendo acceso a redes de profesores o a redes profesionales para que sigan ampliando sus habilidades. Y hablamos con algunas de las alumnas ya graduadas que vuelven y son mentoras de las siguientes alumnas, y de esa manera les ayudamos a que sigan aplicando lo que han aprendido. He visto también que se puede contratar a las alumnas de esos cursos, ¿no? ¿Cómo lo hacéis en el mundo real? Uno de los grandes objetivos que tenemos y de las maneras de cambiar esas ideas preconcebidas que siguen teniendo contra las mujeres en Afganistán es que consigan su trabajo, que consigan un trabajo, porque no solo les ayuda a solventar el tema de la pobreza, sino que además pueden ser la cabeza de familia, pueden ganarse un sueldo para sus familias. Y sí, es una de nuestras prioridades, sobre todo para las graduadas. Así que si alguien necesita diseño gráfico, cualquier tipo de profesionales en este tipo de campos, pueden ponerse en contacto con nosotros y explicamos todo el proceso. Aquí tienen mi dirección. Y para financiar estos proyectos, he oído algo de que hay una startup en Kuwait que habéis creado. Sí, esto es algo que no habíamos tenido en cuenta antes. Empezamos primero con diseño web freelance y después vimos a ver qué tipo de demanda conseguíamos, cuánto éxito teníamos y si nuestras alumnas conseguían trabajo. Pero después la fundadora decidió que se podía hacer algo más y creamos una startup. Yo creo que es un proyecto fantástico y creo que es necesario porque en España igual también podía funcionar. Sí, está muy bien que intercambiamos información, trucos, consejos. Por ejemplo, tenemos otro proyecto que es Recoded, que es similar a Coach Inspire y es para refugiados que viven en Turquía, en Estados Unidos. Hay uno que es Black Girls Code. Y también nos pide gente de Myanmar, de Tanzania, de otros sitios que tienen interés en montar algo similar a Coach Inspire.
Así que sí, estamos interesados en colaborar con otras organizaciones para crear este tipo de soluciones para que cualquiera en cualquier país pueda hacer lo mismo y tenga el mismo impacto. Muy bien, perfecto. ¿Y cómo reciben remuneración las alumnas por el trabajo que hacen online? ¿Las mujeres que viven allí pueden tener cuenta en el banco? ¿Cómo gestionáis eso? En temas de dinero, porque si contrato a una programadora allí, ¿cómo se gestionaría? Sí, es una buena pregunta. Sí. Además, el cambio de moneda en Afganistán es muy complicado, especialmente cuando los salarios son tan bajos, de 15, 20 dólares. Por ejemplo, las tasas, las comisiones de transferencia bancaria pueden suponer lo que ellas ganan en una semana allí. Entonces, utilizamos también criptomonedas que no tienen comisiones de cambio internacionales, con eso, comisiones de cambio de divisa. Y además el proceso es muy sencillo, nosotros lo facilitamos recaudando nosotros el dinero o recibiéndolo nosotros, y además asumimos el coste de la transferencia para luego dar el dinero a las alumnas. Entonces se puede pagar con bitcoins. ¿Aquí cuánta gente usa bitcoins para pagar? Es difícil. We have the problem here, no. No, el problema lo tenemos aquí. En Afganistán parece ser que no. Allí sí que se puede pagar en bitcoins y aquí parece ser que no llegamos ahí todavía. ¿Quién apoya este proyecto? En CoachSpy. Pues nuestros donantes principales son USAID, que es la agencia de cooperación de Estados Unidos, y Google. Google, bueno, se ha portado muy bien, nos han dado una gran cantidad de su rama sin ánimo de lucro y que se ha ofrecido a ayudarnos, y también lo que viene de donantes particulares. Cuando una mujer va a vuestros centros, tiene que saber de ordenadores, tiene que saber cómo se programa, tiene que conocer los códigos, o no hace falta. En las clases de instituto no se espera que sepan absolutamente nada de los códigos, ni de ordenadores, ni nada, y por eso se utiliza un lenguaje simple como HTML, CSS, y con las universidades locales también trabajamos con estudiantes de informática, entonces ahí se aprenden cosas más avanzadas. ¿Cuáles son vuestras ambiciones y esperanzas tecnológicas de cara al futuro? En este proyecto la tecnología puede contribuir a cambiar cosas en Afganistán, ¿o creéis que no? Sí, bueno, lo que la tecnología permite a los estudiantes hacer es que si eres diseñador web en este país, pues a lo mejor tienes 3 o 4 oportunidades laborales si eres un hombre. Si eres una mujer, y eres una mujer joven, pues la oportunidad es muy, muy exigua. Pero poder acceder al mercado laboral online, en Internet, es que hay 3 millones de puestos para diseñadores y diseñadoras web. Entonces, la tecnología permite a los estudiantes superar esa barrera o esas limitaciones que pueden tener debido a su ubicación y al lugar en el que viven. Y al final, pues se valen de su capacidad en todo el planeta. ¿Y hay algo que podamos hacer para contribuir? Una de las mejores maneras de ayudar, como dije antes, es que si queréis que os diseñen una página web, pues meteros en nuestra página o escribid un tweet, porque seguramente que
podemos participar y esto será algo que cambie la vida a estas personas y también se puede motivar a estas personas. Hay gente que viene a hablarles de su contexto, hay gente que habla de las redes que se pueden crear, de la financiación que se puede obtener, de los donantes que se pueden conseguir. Entonces hay varias maneras de participar y de asociarse. No dudéis en contactar con nosotros si tenéis ideas de colaborar. Y si no, pues meteros en la página web, que hay muchas formas de contribuir. Vale, ¿y cómo estáis gestionando las redes sociales? Hemos estado hablando de la motivación y en Twitter estáis utilizando Monday Motivation. ¿Para qué? Pues está bastante bien trabajar con adolescentes afganos en vez de con los estadounidenses, porque los afganos puede ser que, a lo mejor los de Estados Unidos tienen millones de tweets sobre Justin Bieber y cosas así, y en Afganistán hay gente que trabaja con una tabula rasa, es decir, pueden tener perfiles en las redes sociales que realmente motiven a los chavales y que empuje sus ambiciones para que puedan cambiar la situación. La fundadora de la plataforma tiene una presencia muy importante en las páginas y ella, Fair Esther Foro, participa también con otras mujeres de Afganistán para recordar a los estudiantes que aunque crean que todo está en su contra, hay muchos ejemplos de gente que ha superado esas dificultades. Por todo el mundo, imagínate el mundo dentro de 30 años. La tecnología podría hacer cualquier cosa en ese mundo dentro de 30 años. ¿Y a ti qué te gustaría que pasase en ese momento? ¿Cómo te gustaría que fuera el mundo? No solo en Afganistán. Bueno, pues mira, la tecnología lleva unos años haciendo un impacto muy fuerte en la sociedad y puede tener un efecto muy positivo en los estudiantes. Si nos fijamos en el último ponente que utiliza la tecnología para dar brazos a los amputados. La gente de todo el planeta puede participar, todo el mundo, todo el planeta puede aprender. Eso es una promesa de que la tecnología puede hacer que todo el conocimiento esté a disposición de todo el mundo instantáneamente. Y esto, sin duda, se puede utilizar para divulgar información, también para teorías conspiratorias o conspiranoicas. Y es una tecnología que nunca hemos tenido y que se puede utilizar para todo. Motiva muchísimo ver a otras personas lograr cosas gracias a la tecnología. Se puede utilizar para cambiar vidas de una forma con mucho sentido y con significado. Se puede utilizar esa conectividad para divulgar ideas horribles o se puede divulgar el conocimiento o mejores formas de vivir a personas que hace 30 años nunca habrían tenido esa oportunidad y ahora pues pueden vivir de una forma significativamente mejor. Perfecto. ¿Cuánto tiempo nos queda? Creo que es mejor hacer las preguntas sobre Code to Inspire right now. Probably I change now to Amila. Creo que es el momento de hacer las preguntas ahora mismo sobre Code to Inspire. Allí. Benjamin. Hola Benjamin, muchísimas gracias. Ha sido muy interesante escuchar un poquito sobre la historia de Afganistán, para empezar, que muchas veces falta en este tipo de contextos. Pero se me ocurre una pregunta cuando estabas hablando del ambiente hostil al que se enfrentan las mujeres para encontrar educación y trabajos. ¿Hay problemas de seguridad para estas niñas? ¿Has visto si a estas niñas que intentan estudiar programación, sabes si se les está haciendo daño, si corren el riesgo de sufrir violencia? Sí, es una pregunta muy buena.
tenemos un guardaespaldas, un guardia de seguridad, perdón, en el equipo para garantizar que la escuela sea un entorno seguro, y hacemos simulacros para prepararnos para las peores situaciones. Harad, la zona de la ciudad en la que se encuentra la escuela, es bastante segura comparado con el resto de la ciudad, y hasta ahora pues se ha librado de buena parte de la violencia que sufre la región. Pero bueno, sí, desafortunadamente este es uno de los elementos que siempre tenemos en mente, el tema de la seguridad de las niñas, que no se sientan en un entorno seguro, porque eso dificultaría más las cosas aún. Muchas gracias, ha sido maravilloso conocer tu proyecto. Y la pregunta que yo me hago es, ¿las familias de estas mujeres cómo reaccionan? Cuando las mujeres dicen que quieren ir a la escuela y que quieren participar en Coach Inspire, ¿qué reacción tiene su familia? ¿Es buena? ¿Les apoyan? Pues también es muy buena esta pregunta. Como por ahora somos pequeños, tenemos 75 estudiantes, se han graduado 15 nada más, hay un elemento de autoselección. Incluso en las sociedades occidentales, si tienes 16 años, es muy difícil hacer algo que tus padres no aprueban. Entonces, simplemente por naturaleza, esto es autoselectivo. Y al final se acaban autoseleccionando esas familias que sí apoyan. Y son niñas que vienen de familias más comprensivas, y eso es con lo que estamos empezando. Si a estas niñas les va bien, habrá otras personas que antes no se lo habían pensado y que van a empezar a plantearse esta posibilidad. Y en varias generaciones, por así decirlo, vamos a llegar a otras personas que hasta ahora no estaban dispuestas y a las que esto puede aportar valor. A mí me ha surgido ahora otra pregunta. I have another question right now. Tengo una pregunta ahora. Mira, ¿sabes quién es la más joven y la más mayor del proyecto? ¿Y qué les parece la tecnología, tanto a la más joven como a la mayor? Pues las benjaminas tienen 14 y la mayor 24. Creo que no hay una diferencia gigantesca en cuanto a su percepción de la tecnología, pero una de las diferencias es que las que tienen 24 conocen el Afganistán bajo dominio talibán, los que tienen 14 conocen el gobierno nacional actual, y las de 14, bueno, las de 24, sabe que cuando tenían 14 esas oportunidades no existían y que han cambiado mucho la cosa en estos 10 años. Esa es la diferencia principal. Muy bien, es un proyecto muy interesante, pero me gustaría... Me gustaría preguntarte, porque para mí es difícil explicar qué es Omelas. ¿Qué es Omelas? ¿Nos puedes contar qué es este software de inteligencia artificial o como sea? Bueno, pues mi trabajo principal es una empresa que se llama Omelas, y contratamos a gente en internet, utilizamos tecnología que utilizan los publicistas para entender por qué la gente es fiel a una marca y cómo los mensajes pueden afectar a la fidelidad, también a la hora de apoyar a grupos extremistas. Eso cambia el comportamiento de las personas. Yo trabajé 4 años en Google, en la parte de negocios más, pero trabajar en proyectos distintos. Ahí trabajábamos con publicidad y con maneras de encontrar propaganda de ISIS y de otros grupos. Y ese proyecto, la verdad es que tuvo un sentido muy profundo para mí. Yo trabajaba en Google, pero mi puesto era muy interesante porque me permitía conocer todo esto.
y podíamos ver la cantidad de gente que hacía clic en ciertos mensajes. Fui a Expedia o a TripAdvisor y empresas así a dar presentaciones. En ese caso estábamos trabajando con el terrorismo, lo cual era no tenía nada que ver con cosas tan triviales como publicidad y vender más productos. Entonces ahí hicimos un cambio bastante radical, muy interesante. ¿Y a quién le interesa ahora mismo este proyecto? Pues en general diría que el gobierno de Estados Unidos y a instituciones que se dedican a estas actividades. A las actividades de antiterrorismo. Estamos intentando ofrecer formas de entender mejor por qué la propaganda tiene éxito. Y trabajamos con campañas de desinformación para entenderlas. Y queremos ofrecer una forma de entender, de medir si nuestros esfuerzos también tienen éxito. En las redes sociales hay gente que habla distintos idiomas, español, inglés, árabe. ¿Cuál es el idioma común en estos proyectos? Tenemos unos 15 idiomas entre nuestros empleados. Pero como somos una empresa de tecnología, nos centramos en la traducción automática y la mayoría del equipo, de todos modos, habla árabe. Hemos trabajado también mucho en ruso, en pastún, en suajili, en kurdo y en turco. La información, los datos, los recibís de distintas fuentes de toda la web. ¿Se podría hacer esto en la Deep Web, en la web profunda, o solamente la red real, entre comillas? Es muy importante que toda la información que usemos sea pública. No usaríamos nada privado. Todo es público, todo lo que leemos es público. Estamos integrados con la Dark Web, con la Internet oscura. Anoche estuvimos hablando de si esto era una especie de Minority Report o algo así, porque es que parece un poco... ¿No? ¿No es así? Bueno, es que, a ver... Nunca estaríamos en situación de decir hay que arrestar a esta persona ahora mismo porque van a cometer porque van a hacer un delito dentro de unos días. Lo que hacemos es usar la tecnología de los publicistas, lo que usan ahora mismo, para venderte productos de mierda, y utilizamos esa misma tecnología para darle la vuelta y averiguar qué mensajes violentos te están intentando vender. Este arma, si cayese en otras manos, como por ejemplo en Corea del Norte, o en las manos de Putin, bueno, así son las cosas. En Rusia hay una campaña de desinformación potente, en Estados Unidos, en Europa Occidental, en los Balcanes, en los últimos 3 años, lo hemos visto, que se está utilizando las tecnologías de publicidad más avanzadas que existen para divulgar su mensaje. Y los grupos de extremistas violentos también, y les está yendo muy bien. Una de las plataformas de propaganda más importantes, una de las plataformas importantes para hacer propaganda es Twitter y YouTube. Todo el mundo puede meterse. Nosotros hacemos un seguimiento de esa gente que utiliza estas tecnologías. Y vemos quién está intentando atraer a gente a sus contenidos. Vemos la propaganda iraní de Twitter.
los hashtags que utilizan, las recomendaciones que hacen para atraer a su público. La tecnología de publicidad es algo que se lleva utilizando unos cuantos años, así que estamos utilizando esa tecnología que ya se está utilizando para el mal y la utilizamos para el bien. Como nos contó Snowden, ¿hay alguna implicación con esto? ¿Tiene algo que ver con lo que nos contó Snowden? Uno de los principios fundacionales de esto es garantizar un estándar ético. ¿Cómo se respeta la privacidad de las personas cuando comparte contenidos? Buena parte de las razones por las que la gente comparte tanto es porque hay las mejores mentes del mundo están en Facebook, en YouTube, y se mide su importancia por cuánto se comparte lo que hace. Entonces se trabaja mucho para ver qué parte del comportamiento humano hace que compartamos. Me gustaría responderte con una frase muy sencillita, pero es un tema muy complicado, con muchos matices, y seguimos estudiándolo para averiguar nosotros mismos hasta qué punto hay que preocuparse por cosas públicas, hasta qué punto se está infringiendo en problemas de privacidad. Utilizamos todo anónimo. Pero no, como acabo de decir, no hay una respuesta sencilla a esto. Vale, pues me tranquilizas mucho. Bueno, quedan 5 minutos. Gracias, Ben. Bueno, pues a mí me da curiosidad todo el trabajo que estáis haciendo para identificar y buscar vídeos y material. Y es muy frustrante cuando las empresas rechazan o dicen que no pueden quitar ese contenido porque infringe ciertas políticas que les ayudan a ellos a ganar dinero. Eso es, me parece que debe ser bastante frustrante, ¿no? Que haya cosas muy peligrosas y de muy mal gusto, pero que las empresas no hacen nada y no retiran ese contenido. Bueno, como dije, Google era uno de los principales donantes de CodeAspire. Entonces, si quieres, te doy la respuesta concreta y completa después en privado. Porque sí, es muy frustrante. Y va mucho más allá de ganar dinero. La mayoría de las empresas de tecnología moderna, sobre todo Facebook y Twitter y YouTube, desde el principio dicen que ellos tienen una misión y un objetivo. YouTube dice que divulga cualquier mensaje a todo el mundo porque es un bien universal. Facebook hace unos meses se metió en un montón de problemas porque decía que conectar a la gente es un bien universal. Entonces, si alguien lo utiliza para ataques terroristas, ¿seguiría siendo un bien universal? Y yo trabajé en Google. Eso tiene mucho que ver con su propio sistema. El objetivo al final es hacer dinero y luego te convences de otra causa. Pero sí que existe una creencia de que tenemos que ayudar a que todo el mundo comunique su mensaje, independientemente de qué tipo de mensaje sea. Y si eso se limita, se está traicionando la misión. Entonces son ideas que forman parte de la cultura de la empresa y es muy frustrante. Creo que en el último año se han movido bastante las cosas, pero sí que tengo unas cuantas historias frustrantes que podría compartir contigo después, si quieres. ¿Any question? ¿No? De...
¿Cómo ves el futuro de la seguridad nacional, la tecnología y la privacidad? ¿Cómo crees que será esto dentro de 30 años, de 20 años? Bueno, pues esto es lo que me despierta por las noches. Precisamente, como te estaba diciendo antes con Coach Inspire, es que en Coach Inspire estoy intentando llevarlo a lo más positivo. Hay niñas que nunca han tenido una oportunidad hasta que de repente se les da. Y estamos intentando evitar el reverso tenebroso de todo esto. Hay una parte negativa. Ahora estamos dando a las mejores empresas de publicidad las mejores herramientas. Y tener otras consecuencias de los artículos eran noticias falsas. Facebook hizo esto para unas compañías que uno de los anunciantes principales que tenían, y mira qué consecuencia tuvo esto. Todo el mundo estaba hablando de eso. Y ellos lo reconocerían como un logro si no hubiese salido tan mal la cosa. Pero nosotros creamos sistemas para intentar que esto resuene, pero puede ser peligroso. Ojalá el gobierno fuese rápido y que la Comisión Europea trabajase muchísimo mejor con estos temas, mucho mejor de lo que hizo el Congreso de Estados Unidos con Mark Zuckerberg para controlar todo esto. Y nos hemos dado cuenta lo atrasados que están los políticos comparado con las empresas tecnológicas. Son empresas cuyo objetivo es ganar dinero, y eso pues no se les puede reprochar, pero que nuestro futuro dependa de eso es complicado. Es una situación que da un poco de miedo. Ojalá tuviese mensajes optimistas. Hay muchas organizaciones que están trabajando en hacer un mejor uso de la tecnología, y es esencial defender eso y ser conscientes de cómo estos gigantes de la tecnología están actuando, y ser conscientes de cómo estamos compartiendo nuestras noticias y nuestros datos en la familia y con nuestros amigos. Creo que las interacciones humanas siguen siendo más potentes que lo que está en Internet, y las interacciones humanas tienen que superar todas esas partes negativas del mundo digital. ¿Y con la parte negativa te refieres a Donald Trump o a otra cosa? Bueno, pues tengo una última pregunta, pero no sé si la quieres contestar. ¿Tú crees que se puede enviar una pizza que haya... ¿Se les puede enviar pizzas a los trabajadores de los servicios de seguridad? Después de acabar la universidad, estuve trabajando en los servicios de seguridad y me ofreció la CIA y el Departamento de Estado un puesto. Son agencias gubernamentales ambas. Y lo que hacen es que me hicieron una oferta y luego la retiraron. Y la retiraron. Y al final yo hablaba un montón de idiomas cuando me gradué. Y al final lo que hacía era repartir pizzas porque no me quise meter en estas empresas. Entonces, sí, hay un contraste bastante interesante. Pero ahí es cuando dije, no quiero nada que ver con la diplomacia ni con ni con la inteligencia. Quiero centrarme en la tecnología
Y ahí decidí meterme por estos derroteros para poder hacer algo contra el terrorismo o contra las causas que me parecían mucho más interesantes, en lugar de haber seguido ese camino tradicional. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta? No, no se pueden hacer ya preguntas, ¿no? No sé si que tenéis alguna pregunta o no. ¿No? Listo. Pues muchas gracias.